Con mi hermano hicimos el colegio primario juntos en una escuela religiosa, Hermanos del Sagrado Corazón. Era un tipo de colegio que fue una invención de Perón, en el sentido de subvencionarlos, porque era gratis, no se pagaba. Era un colegio privado gratis, con una educación excelente dada por estos maestros, que eran sacerdotes maestros, no eran sacerdotes que dieran misa ni nada de eso. Ahí hicimos el colegio primario. Y en el caso de mi hermano, fue notable la vocación por la enseñanza. Mi hermano a los 10 años ya era maestro en el barrio. En aquel tiempo no había colegios de preinfantiles, no había jardín de infantes. Entonces los chicos que más o menos querían llegar con algún conocimiento a la primaria venían a casa y mi hermano les enseñaba. O sea, él siempre se consideró fundamentalmente maestro. Nos separamos porque yo hice el nacional, él hizo la carrera normal para ser maestro, yo fui a Liniers, él fue a San Justo, a la escuela normal de San Justo, y en esos años conoció al profesor Nervi, con quien lo unió una fortísima amistad. Era como su modelo, es decir, era un pedagogo que amaba su profesión, que lo interesó, él eligió la carrera de maestro, pero además eligió estudiar ciencia de la educación, influenciado por Ricardo Nervi, que fue nuestro amigo hasta que murió. Pero fue siempre su referente, el profesor Nervi, que venía a mi casa también con él y cantaba tangos y esas cosas. Nervi era un tipo muy especial. Fue la persona con la que él dialogaba y iba armando su carrera, su pensamiento y su acción sobre la educación. Ricardo fue muy importante. Con quien él hizo una gran amistad fue con Gregorio Weinberg. Una amistad que también Gregorio tuvo conmigo. Gregorio era editor y yo empecé a trabajar como editor muy joven. Y ahí nos uníamos en el oficio. Que era su profesor de Historia de Educación. Yo creo que ahí se definió el interés de Juan Carlos por la historia de la educación. Cuando termina el primario se mete en la escuela normal para ser maestro y luego para hacer Ciencias de la Educación en la universidad. Eso era, o sea, como que no tuvo ningún conflicto en la elección, fue directamente para ahí. Cuando Juan Carlos ingresa a la Universidad de Buenos Aires en 1961, se habían creado recientemente la carrera de Sociología, 1957, junto con, en el mismo año, las carreras de Psicología, Ciencias de la Educación y Antropología. Esa manera de interpretar el pasado en el diálogo educación y sociedad y en la perspectiva histórica se contrapone con la manera en la que él aprendió historia de la educación en la misma Universidad de Buenos Aires a través de la cátedra cuya titularidad tenía Solari y con quien él debate en su trabajo de tesis. A una mirada de los acontecimientos ordenada cronológicamente y a través de figuras sobresalientes, autores de textos o de implementación de políticas, él le va a contraponer otra manera de interpretar las cosas de forma mucho más compleja, a través, una vez más, de ese vínculo entre educación y sociedad en una serie temporal más larga.
Por supuesto, a Germani también le interesaban muchas cuestiones vinculadas a la psicología social, cuestión que también formaba parte de la formación. Los textos de Mead estaban siempre compilados en los cuadernos de sociología, siempre con la preocupación de cómo se había producido una adhesión a los totalitarismos, a las ideologías autoritarias, y muchas de las preocupaciones de Germani iban en esa dirección. Las propias producciones, por supuesto, de Germani, que había conformado un cuerpo de docentes del que también participaban Gracia Arena. Esa historia social es la que recibían los estudiantes en la Universidad de Buenos Aires a través de figuras como José Luis Romero, que si bien estaba orientado a historia europea, era el que tenía esas miradas. Eso se combinaba con la irrupción de una nueva generación en el ámbito universitario, la integrada por Tulio Alperín Donghi, Ezequiel Gallo, Roberto Cortés Conde. Si bien venía de la sociología, hacía análisis históricos Jorge Gracia Arena, y junto a los trabajos del ámbito de la sociología, Germani, que planteaban maneras de interpretar el pasado argentino, iban organizando un modo de ver el pasado y el presente de la Argentina en términos distintos a los relatos tradicionales. Estas características y esta impronta de la carrera de sociología liderada por Germani en torno a la sociología empírica de base cuantitativa, con una fuerte preocupación por la medición y por el trabajo con tendencias sociales y por la estructura social, por la caracterización de la estructura social argentina, van a dejar marcas imborrables en Juan Carlos, en donde sus primeras producciones, Educación y Sociedad en la Argentina, de 1880 a 1900, es un libro en el cual, uno de los primeros libros de educación con cuadros y estadísticas que dan cuenta de una manera de vincularse y de analizar los fenómenos sociales y educativos en esa clave. Junto con la formación académica o formal, se desarrollaba para los jóvenes de ese momento un sistema de lecturas paralelas. En el caso particular de Juan Carlos, con una militancia política en sectores de la izquierda, en las decisiones del Partido Socialista y luego en política obrera, la lectura en materia histórica que podemos identificar es la de los textos de Milciades Peña. El trabajo y las lecturas de Peña están citadas en el texto Educación y Sociedad, y conviven con todo lo que es la historia social, las influencias de la sociología y también con otros autores revisionistas de izquierda, como Puigros, que está también citado en el texto, y también hay un sistema de exclusiones por el cual Ramos, bien difundido para esa época, no entra ni en el análisis ni en el sistema de citas. Por ejemplo, esta es una antología de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, muy centrada en el concepto de modernización, que era uno de los asuntos que, por supuesto, a Germani más le preocupaban.
Aquí hay uno de los cuadernos de sociología del año 60, Ideologías autoritarias y estratificación social. Y este texto de Germani, que tiene mucha incidencia en el pensamiento de Tedesco, Política y sociedad en una época de transición de la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Va a ser una marca, va a ser un elemento que nace en esa época y que se incorpora a su manera de pensar lo educativo. Tenemos la relación educación-sociedad como dos polos imprescindibles para la comprensión y esta perspectiva histórica articulando de algún modo esos dos polos. De manera que Tedesco es un estudiante que no solamente lee Política y sociedad en una época de transición, sino que es un partícipe de este conjunto de deliberaciones que además se van a exacerbar cuando Onganía interviene la universidad y todo ese proceso de crecimiento y de desarrollo se interrumpe. En 1966, con el golpe de la autodenominada Revolución Argentina, se produce un proceso de clausura de lo que, digamos, algunos especialistas o intelectuales denominan el proceso de modernización universitaria, que se impulsó desde mediados de la década del 50 hasta esta clausura de 1966, y básicamente el primer gobierno de facto de la Revolución Argentina, ejercido por Onganía, interviene en las universidades nacionales. Unos se exiliaron, otros se refugiaron con la producción de conocimiento en el Instituto Torcuato de Itela y otros en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales, sobre todo los intelectuales de izquierda. Yo creo que Tedesco fue uno de los grandes intelectuales de el campo educativo argentino en la década del 70. Junto con Tomás Amadeo Basconi, que era uno de los representantes más leído de lo que podríamos denominar como la izquierda de orientación marxista. Me parece que Tedesco tiene dos o tres puntos muy altos en la década del 70 en términos de producción de conocimiento especializado. Primero, Educación y Sociedad en Argentina, 1880-1900. Segundo, la Revista de Ciencias de la Educación, digamos que fue un espacio de discusión intelectual muy, muy alto para el campo educativo argentino. Y tercero, su participación en el proyecto Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, emplazado en la CEPAL, sede de Buenos Aires. Creo que a partir de esos tres proyectos y de esas tres experiencias, Tedesco marca la agenda de los debates políticos educativos que se retoman con la democracia recuperada a partir del gobierno de Alfonsín.